Pues aquí, camino a la locación. Espero les guste este video. Vamos a ver cómo nos va esta noche en este cementerio que estoy pues trasladándome ahí. Y pues vamos a ver cómo, qué nos encontramos el día de hoy. Bastante interesante, no se lo pierdan. Y gracias, empiecen a compartir para que pues seamos más el número de personas que estemos viendo esta transmisión. Guay. Extendieron. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Es una retransmisión, que quede muy claro. En este lugar donde me encuentro no hay señal, por eso tiene que ser grabado. Y pues se los estamos compartiendo pues a través de este video en YouTube. Muchas gracias a todos los que se van conectando. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen. Y a todos, por favor, compartan este video. Es una locación nueva. Nunca se ha venido a este lugar. Primera vez que me encuentro acá. Y pues espero que les guste este recorrido que se va a hacer. Pues es un cementerio con mucha, mucha historia. Me acompaña también dos personas más que fueron los que me dieron este lugar y que venga y hágale la investigación. Pero pues por la señal no puedo pues hacerlo en vivo. Sin embargo, ustedes me conocen, saben que es cero fake. No vengo a engañarles y vamos a llevar la transmisión tal y como la hago en todas las exploraciones. Héctor, ¿nos puedes comentar un poco de la historia de este lugar? También me pidieron mucho el anonimato, no quieren salir porque pues por obvias razones también en el poblado pues tienen miedo a que tengan represalias. ¿Nos puedes comunicar, nos puedes decir qué es lo que sucede acá, qué es lo que se ve? Héctor, solo tu voz que se escuche. No, pues cuentan los señores que han visto algunos algunas cosas extrañas por aquí cercas. Ok, Héctor, bueno, pues dicen que se aparecen pues sombras y lamentos y gritos. Y de hecho, en que estábamos llegando, Héctor, ¿verdad? Que empezaron como a golpear, sí, pues unos botes y nos tiraron unas piedras. Cabe señalar que me encuentro totalmente en el monte. Ahorita pues les voy a mostrar. Me encuentro en el monte totalmente. Está muy alejado de la población este cementerio. Y muy, muy, muy interesante para que pues no se pierdan esta retransmisión, esta grabación. Vamos a empezar con nuestra exploración del día de hoy. Gracias a todos los que se van conectando. No se olviden compartir para que disfruten de esta transmisión. Bueno, como les decía, me encuentro totalmente en el monte. No tengo nada, nada, nada a mi alrededor. No hay ni el poblado, está pues alejado. Estoy en el monte total. Vamos, Héctor, acompáñame.
Buenas noches. A todas las entidades que se quieran manifestar. Hay un pozo. Vamos a ver el pozo. Buenas. Niña del Jaro. Tétrico se ve este árbol. El cementerio, la verdad, no es muy grande, es pequeño. Pero los cementerios pequeños son los que nos han sacado. Aquí solo para bebés. Los mayores sustos, ¿sí? Sí. ¿Este lugar es solo para bebés? Cadáveres de bebés. Sí. Ahí está, nos está diciendo Héctor. Este lugar es para bebés. Buenas noches. ¿Escuchaste? ¿Qué es el techo? Este lugar hay que tener el respeto por que pues es un lugar que ya me dijeron que es para bebés. Por lo tanto, no voy a tardar mucho tiempo aquí. Y me voy a ir a la parte de los adultos y cuando salgamos, pues continuamos. Se escucha el ruido. Escuchen. ¡Hey! ¿Quién anda ahí? Si cuando dejas de alumbrar, se escucha. Cuando dejas de alumbrar, se mueve. Sí. Y creo que no hay nada allá, ¿verdad? Algún iguano. Se escuchan la lámina. Vamos a... Voy a subirme. Déjame ver si hay algo allá arriba. No hay nada, güey. No hay nada. Las láminas suenan. Escuchen. Vuélvelo a hacer. Buenas noches. A todas las entidades que se encuentren acá, ¿pueden hacer el favor de manifestarse? ¿Algún ruido? ¿Algún lamento?
Tíranos una piedra, lo que gustes. ¿Quieres hablarnos para saber que estás aquí? Prueba estos. Está un poco complicado este cementerio. No veo que tenga como que un orden, porque están las tumbas por cualquier lado. Y básicamente los entierran a la antigua. Mira, unas chancletas. No las toques. ¿Qué? Las cosas. Ah, no, no te preocupes. Unas chancletas. No es el primer cementerio donde vamos y hay chancletas. Buenas noches. Vean cómo están. Creo que es el segundo o tercer cementerio que me topo que dejan las chancletas del difunto o las sandalias. Buenas. La mayoría no tiene nichos. ¿Se pueden dar cuenta? No tienen nichos. Este es un hueco, creo que ya está preparado. Aquí tienen dejado hasta la gorrita del señor. Miren, una carita. Sí. Se hundió mi pie. Se hundió mi pie, está suelta esa tierra. Ya está preparado. Buenas noches. Miren cuántos hay acá. Perdón, si se está moviendo mucho la transmisión, es que ya saben, ando con una sola mano. ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar? Miren cuántas veladoras hay acá. Acércate. No tengas miedo. No te vamos a hacer daño. Luchando con mis cosas, sobre todo que se me olvidó
¿cómo se llama? Mi basecita que utilizo para que el celular no se esté moviendo tanto. A ver, ahora sí, creo que ya busqué. Golpearon, ¿verdad? Sí. Buenas noches. Ay, puta madre, se me está cayendo todo. Perdón por lo errático, pero es que tampoco tengo mi tripié el día de hoy, se me olvidó. ¡Ah, no manches! Mira, le trajeron su boquita al señor. Niño de Atocha. Buenas noches. Está bastante interesante el cementerio. Sobre todo porque no sé si logren ver. A ver, voy a apagar la luz. A ver si se logra captar algo. Buenas. ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar? No. Ahorita prendemos el Spirit Box otra vez. Aquí.
está lleno de... Está bastante descuidado. Creo que no se llevan los vasos de veladores y solo los dejan aquí amontonados. Miren, esto ya está, pues, roto. Ya se rompió. Tenía como una base de cemento. Pues ya es la pura tierra y creo que si escarbamos un poquito ya se pueden ver pues los huesos. Mira, primera vez que veo una cajita pues adornada, tapada. Esto es común. Eso que ven allá es cal. Por si hay orificios en la tierra, pues cuando salga la descomposición del cuerpo, pues no tenga tampoco tanto mal olor. Buenas noches. Igual, lo mismo. Lo que me llama la atención de este cementerio es que no les hacen nichos. Los entierran así, a la antigua, ¿no? A pura tierra. Aquí tienen puesta hasta la ropa de la difunta. Buenas. Ay, con permiso, usted disculpe. Aquí hay varios. No traje mi bastoncito. Véanlo, les tienen puesto como tiscal, cemento esto, es cemento blanco como para medio tapar. Y aquí les doy una panorámica de cómo está este cementerio. Es bastante pequeño y hay que estar con cuidado caminando entre, pues ahora sí, entre los cuerpos. Hace un ratito pisé uno y se me fue el pie, se me hundió. Véanlo, está totalmente suelta lo que es la tierra. Ah, ya me está dando el olor de cabeza. Igual al amigo. Igual al amigo está dando el olor de cabeza. ¿A quién? A ver. Está un poquito pesado, pero no es comparado con otros cementerios que he ido. Vamos a ver si alguien se quiere manifestar. ¿Alguna entidad que se quiera manifestar? Estoy en medio del cementerio.
¿Quién se encuentra acá? ¿Cuántos hay acá? ¿Tres? ¿Cómo se...? ¿Es hombre? Ok, hay un hombre. ¿Hay mujeres? ¿Hay mujeres? Sí. Ok. ¿Me pueden decir sus nombres, por favor? Uno a la vez. No se me amontonen. No es que lo regañe, pero para que podamos entenderles. ¿Cómo te llamas? Inés. ¿Quién más está aparte de ti, Inés? Aira. Inés, Aira, ¿quién más? ¿Quién más se encuentra acá? Inés, Aida, ¿y quién más? ¿Cómo te llamas, el hombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas, el hombre? ¿Cómo se llama? ¿Raúl? ¿Raúl dijo? ¿Cómo te llamas, el hombre? ¿Cómo se llama? Quiero saber. Cruz. Ok, don Cruz. Necesito que me digan qué es lo que quieren. ¿Qué quieren? ¿Por qué no pueden descansar? ¿Me pueden decir? Ok, ya sí, que me digan. ¿Qué pendiente tienen? Su familia, dice. ¿Escuchaste? ¿Tu familia tienes pendiente? Sí. ¿De verdad que eso dijo? Que su familia tiene pendiente. ¿Por qué tienes pendiente a tu familia? ¿Dejaste algún problema? Sí. Sí. ¿Qué problema dejaste, Cruz? ¿Dejaste algún hijo? ¿Estás pensando en tus hijos, Cruz? No. ¿A tu esposa la ves triste, por eso quiere regresar? Sí. ¿Dice que lo dijo que sí? Sí. ¿Tu esposa va a estar bien? ¿Está triste porque ya no te encuentras con ella? Te pido que descanses. Tú ya no perteneces a este mundo. En algún momento te vas a reunir con tu esposa. Sí. Cruz me está contestando. ¿Escuchas clarito que...? ¿Quieres preguntarle algo? Ok, Cruz. No sé cómo se llame tu esposa. ¿Qué edad tiene? Cruz, ¿qué edad tienes? Ahí te habla. Cruz, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes, Cruz?
Dime qué edad tienes, Cruz, por favor. 40 y algo, dijo. ¿Edad? ¿Qué edad tienes, Cruz? Diecinueve. Es un chavo. ¿Estás joven, Cruz? ¿No eres grande? 38. No. No. Dijo que no. No es grande. Ok, Cruz, ya te entiendo por qué está triste tu mamá. Dime. ¿Cómo moriste, Cruz? ¿Cómo moriste, Cruz? Okay. Aida o Inés, cualquiera de las dos. ¿Me pueden decir qué edad tienes, Aida? ¿Qué edad tienes, Aida? Yo tengo. ¿Cuántos años tienes? Inés, ¿sigues por ahí? Sí. Inés, ¿qué edad tienes? Algo que me quieran decir, ya me voy. Cuando me vayan, no se van a ir conmigo, se van a quedar acá. Ustedes pertenecen a este lugar, ¿entendieron? Acá nos quedamos. ¿Escuchaste? Pues soy yo que soy idiota. ¿Ah? Acá nos quedamos, dijo. Acá se van a quedar, ¿me entienden? Sí. Gracias. No vengo a molestarles. Solo quiero que encuentren la luz y que caminen hacia ella para que ya no sigan en este plano. Gracias, Aida, Inés y Cruz, por contestar nuestras preguntas. Cruz, ya no estés pensando en tu mamá. Gracias. ¿Qué pasó? Que veo preguntándote. Preguntes por alguien. ¿Cómo por quién? ¿Quieres que pregunte por él? No sé, me dijo. ¿Es tu familia? No. ¿Entonces? ¿Es tu amigo? Era. Sí. Muy joven. Sí. ¿No será él el que está contestando? No, tiene otra cosa. Una vez más, disculpe que les moleste. ¿Me pueden decir si está por acá? ¿Cómo la apodaron? Pocho. ¿Si está por acá Pocho? ¿Pocho no se encuentra por acá? Estoy buscando una persona que se llama Marco. ¿Está por acá? No, no está. No está.
Estás descansando tranquilo. Los que te contestan son los que siguen vagando por acá. Su alma no descansa. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, creo que esto es todo el cementerio. Hay unas tumbas afuera. Vamos a las tumbas que están afuera porque ya recorrimos casi todo el cementerio. Y este... Y no tengo forma de dejarlos un ratito acá para ver si logran captar algo, pero está muy, muy, muy tranquilo este panteón, ¿no? Mucha, mucha actividad así que se diga, no hay. Y este, pues nos dirigimos al cenote, ¿está muy lejos? No, no está muy lejos. Vamos a ir a un cenote también, pues ya saben que en los cenotes siempre hay aluxas. Otra de esa. Está sonando, ¿verdad? Wow. Escuchen. Vuélvelo a hacer. Toca las láminas. Es pájaro. Mira su sombrerito. Estos son telas de ataúd. Me llama la atención, las láminas están sonando. Y ya me trepé y no hay nada arriba. Y yo a simple vista estoy tratando de ver si hay algún toloc, algún gato, algún iguano. Pero no. No lo hay, y vean. Estoy pues en el monte. ¿Puedes volver a tocar las láminas, por favor? Bueno, este, pues ahorita nos vamos a dirigir hacia el cenote, a ver si llegamos, porque sí está bastante complicado. Nos dirigimos hacia el cenote. A todos los que están compartiendo, a todos los que están aquí en esta transmisión, muchas gracias por estarme acompañando. Y pues vamos a ver qué nos encontramos ahorita en el cenote. Hola, pues este, ya me encuentro otra vez de nueva cuenta en el poblado. Está terrible, muy, muy, muy terrible la carretera para poder llegar al cenote. Y pues tampoco traigo el equipo como para poder bajar hasta el cenote. Tendría que venir en otra ocasión. Sí, mil disculpas les pido. Voy a regresar a este lugar porque hay buenas locaciones. No solo el cementerio, también hay una hacienda para poder grabar nuevamente. Gracias a todos los que estuvieron presentes en esta transmisión. Gracias a todos los que compartieron. Puta, terminé con cuernitos del cementerio, vean eso. Y pues a todos los que también hicieron, donaron
para pues seguir con estas exploraciones. Muchas gracias, gracias a todas mis administradoras que están pendientes de todas y cada una de las transmisiones y que se fletan y que están pues platicando con ustedes y contestándole también todas sus preguntas. Nos vemos en la próxima transmisión. Como saben, siempre se cuidan, se lo lavan. Chao.